¿Cómo están por aquí? Hoy es miércoles, gracias a Dios. Por aquí ando bien despeinada, me acabo de levantar. Estaba yo bien acostadita, bien a gusto, porque hoy me dijeron que entrara a las 2:30 de la tarde. Pues ándeles, dije, ay, voy a descansar bien, pero bien a gusto. No, Brian no deja descansar. Luego no tengo ganas de cocinar. Le dije, vamos a pagar el recibo del internet, y sí quiso ir, casi nunca quiere ir, y ahora sí quiso venir. Luego le dije, vamos a lavar el carro, nos pasamos y le echamos nomás por fuera, porque traía mucho polvo pegado en el carro, y llegamos y lavamos el carro. Ahorita le digo que si tiene hambre, y dijo que sí. De aquí del chino, miren, aquí estamos. Aquí estamos, eso es, ahí venden pollo, bueno, así como chinos. Y pues quería un sésamo chicken y le dije pues que se bajara a pedirlo él, porque yo vengo en short, en pijama, así como pues nomás me puse un short y una blusa para ir a pagar internet. Y le digo yo, ya necesitas enseñarte cómo pedir las cosas. Él siempre anda tenido a mí o a las muchachas o a Matthew. Digo, ya necesitas enseñarte a pedir. Como no me quise bajar, y pues se abajó ahorita él. Anda esperando la comida, ya ordenó y todo, ya nada más que le dé la comida. Eso es lo que andamos haciendo, mi gente. Voy y me voy a poner a comer eso que compramos, y luego ya me voy a poner a listar, porque ahorita a las 2:30 entro a trabajar. Entonces, ni me rinde la mañana aquí. Si trabajo, no me rinde. Si no trabajo, no me rinde. Pues nada más es lo que vamos a hacer. Ya mañana descanso todo el día, pero igual pues no me rinde nada el día. No sé por qué. Pero bueno, quería empezarles este vlog, que andamos aquí muy activas. No tan activas, me levanté, miren. Me iba a levantar a las 7 y algo. Y dije, no, pues ¿para qué tan temprano? Le dije, no, a las 8, porque Brian desde las 6:30 está frío y frío con la tele. Y yo sí oigo ruido, no me puedo dormir ya. No me levanté, y pues me levanté como a las 9:30. Tenía ahí el bill del internet y todo. Le dije, vámonos. Y pues acá se nos ha hecho tarde el internet. Estaban ahí dos bien pelmudos. Duramos. Luego pasamos al carro, y ahorita pues ya estamos esperando la comida. Ya de aquí vamos a la casa. Desayuno y ya, ya listo, y para irme al trabajo. Y pues Brian ya viene. ¿Sí supiste esa pa? So, me and my mom got two sesame chickens. ¿Y quién los pidió, mi amor? Yo. Nan. Es que ya estás grande, ya puedes pedir comida, ¿verdad, mi amor? No, es que le digo que ya está grande y necesita enseñarse él allá a hacer las cosas también él. Porque ya está grande, ya Hey necesita. guys, Y bueno, mi gente, de aquí ya nos vamos a la casa, vamos a almorzar y alistarme para irme al trabajo. Orange Brian here. She said she's just gonna eat and probably she's gonna Dice Brian que es aburrido tener que ir a trabajar, pero pues también, pues como le digo, necesitamos dinero. Ahí está el mo. She said that Está bien bonito el día, she's saying what I no va a llover ni nada supuestamente el día de hoy. By the way, go subscribe to her aquí channel. Es donde trabajo, miren, ahí donde dice Casa México, ahí en el Rosita ese, ahí es donde trabajo. Queda a 5 o 4 minutos, yo hago. By the way, miren ahí. Casa México is where my mom works. Entonces aquí está este semáforo, do vuelta. 3, 4 minutos y llego a mi casa. Okay, so now pues ya llegamos a la casa y esto es lo que vamos a comer. Mira. A Brian dijo que sí le gustó. Now we got back at the house and this is what we got. Orange. Mira. Sesame chicken. Sesame chicken? Uh-huh. Eso es lo que vamos a comer.
Son chiquitos, estos están chiquitos y buenas porciones. Es muy buena porción, se llena uno bastante. Yo como dos veces de este platito. Y es el chiquito. Y fueron como $20, 17 y algo más taxes. Entonces ahí es igual para Brian. It was $19 for each. Y pues ese niño también está blogueando. ¿Cuál es tu canal, Yaya? The Orange Squad. Ah, te cerraron uno, ¿verdad? Con muchos suscriptores, pero no hace caso de no subir música. Yo no entiendo. Bye, Brian. Provecho, Brian. Cómete eso, pues. Pues bueno, vamos a comer. Ya aquí andamos ya en el trabajo, gracias a Dios. Ya me vine a mi trabajo. Me ando más que vengo entrando al baño. Voy a enseñar mi maquillaje mero y me lo han chuleado, como no tengan una idea. Bonito. Vamos a buscar un regalito para un fiesta que tiene Brian el sábado, pero no hayamos que regalarle. Es una niña de 10 años. Pero para que ya es para niños, ¿verdad? Miren, aquella ya viene con su pelota. Allison. No lo vas a poder, Ali. Está más grandota que tú, Ali. This way, come on. Esas trocototas a mi yerno le encantarían. ¿Qué es eso? ¿De burbujas? Sí. ¿Qué es eso? Ali, come here. Evo. Evo. ¿Está bien eso? Okay, eso pues. Es que no sabemos, no conocemos la niña, entonces. That's bubbles. Ya que dice que eso es como, trae como lazos para hacer burbujas. Está bonito. Son como juegos de agua. Muy buenos días, gente, ¿cómo están? Otro día más por aquí, andamos en la tienda. Me desperté bien tarde. Bien tarde me metí a bañar y nos vinimos a la tienda porque hoy descanso todo el día. Así es que aquí andamos a ver qué vamos a hacer el día de hoy. Y Ali disfrutando una rica Maruchan. ¿Te gustan, verdad, mi amor? Ella nos espera las enchiladas, miren. Está bueno, ¿verdad, mi amor? Por aquí, miren, ya estamos sirviendo el chilito para las enchiladas. Que mi hija me dice, ay, enséñame a hacer el chile para las enchiladas. Y pues ya le dije más o menos cómo. Por aquí estoy cociendo un arroz porque lo vamos a hacer con crema, queso y eso es de... Eché poquito de este consomate de pollo, ahorita no se redite. Eso es el consomate de pollo. Le vamos a hacer con elote, crema y queso en el horno para las enchiladas. Aquí está mi camarada enseñándose a cocinar. Miren, así enredamos el receptario y ahorita les digo cómo va a quedar ese arroz. Uno. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright.
And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. And call all in. I'll bet on myself, you keep stalling. I hear destiny and it's calling. I'll keep my head up high through the downs and lows. And we're all going live. Still nobody knows, but I'ma choose what's right and take what comes and goes. And ain't no one. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time, I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things. Y es como queda, ya cuando queda así, nada más lo tapo con aluminio, lo meto 5 minutos al horno y ya va a estar. Yo. En el horno y ya está. Y así quedó la sopa, miren, bien rica, queso derretido y todo. Seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. But all will be okay. I move on each and every day. The past. Pues yo creo que no fue porque. Por este motivo, no se casen. ¿No se casen? No se casen. No se casen, pero no sean caso. No sean tontas. Bueno, y así es como van quedando las enchiladas. Con quesito para quesadillas de Chihuahua. Y con el arrocito, yupi ñumbi, yupi yupi. Miren qué rico se derritió el queso. Wow. Good. Provechito. La Chuntaris ya comió. Acá está Vanessa. Va a comer enchiladas. ¿Qué son las enchiladas, papacito de mi vida, de mi corazón? ¿Cuántas? Una, dos. Vanessa no dora las tortillas, Vanessa nomás las calienta. Uy, mira. ¿Tres nomás te hago, papá?
No le hagas nada. Y bueno, pues vamos a comer estas ricas enchiladas con el arrocito. Provechito. Miren, gente, ya venimos. Ya andamos acá por Mateo. En la casa del papá, pero ya quiere manejar. Vamos a ver cómo maneja. ¿Por qué tienes miedo? Sí, sí sabe manejar. Pero ya ha manejado, ¿verdad que has manejado? Do you even have a y ya la queremos, ya lo queremos que se maneje bien para que saque su permiso y vamos a ver cómo maneja pues. Va manejando Mateo. ¿Nervioso Mateo? Poquito di. Casi llegamos a la casa. Salvas y salvas con Mateo. ¿Vienes nervioso Mateo? Poquito. Mi mamá me pone nerviosa. Yo me pongo nervioso porque como es tráfico y casi no ha manejado en tráfico. Mira, ahí te puedes pelar. Alcanzas a irte. Es con verde. Vámonos. Tiene que aprender. Tiene que no ponerse nervioso. ¿Es la primera vez que manejas así, no? Tan lejos, sí. Tan lejos, sí. Una hora. La primera vez que anda manejando una hora, pero va bien. Dice, ay, ya llegamos con poquito susto, pero ya llegamos, gracias a Dios. Ya, prueba superada para Mate. Es que le digo que ya necesita así enseñarte para que saque su permiso. Y pues bueno, mi gente, pues ya llegamos. The past is where it stays, way back a year ago.